¿Qué tal? Buenas noches, bonito martes, espero que estén teniendo. Yo soy Poporvos y el día de hoy juegan conmigo Leshinen como Rodolfo, Luzumbra Hola. como Astrea y Maratura como Malvai. ¿Cómo se encuentran, Yo. chicos? Muy bien. ¿Bien? Esperando a que la lluvia nos mate. Sí, para los que no hayan visto en nuestras redes todavía, está un... Es tormenta todavía, ¿cierto? Una tormenta entrando y se calcula, bueno, se sospecha, sí, se calcula que toque tierra pegando cerca de donde se encuentra el estudio, ya como huracán. Entonces está esa posibilidad y es posible que perdamos energía, como a veces ocurre. Esperemos que no sea durante el juego, sino hasta después. De hecho, esperemos que no ocurra. Pero si llega a ocurrir, esperemos que podamos terminar la sesión de hoy. Hoy estamos jugando Liminal Horror como parte del programa Explora Roles, que es el programa en el que estamos jugando juegos independientes para que ustedes nos puedan conocer y pues después podamos revisar si nos gustan, qué no nos gustan, qué nosotros pensamos de esto que estamos jugando. Y les recuerdo también que la mayoría de las veces jugamos la campaña que se provee en el manual del juego. Este es uno de esos casos para que se pueda probar todo, ¿no? Desde la explicación básica de las reglas, todo el sistema, hasta pues lo que plantean los y las creadoras. Y para que no le digan, para que no le cuenten, no lo mostramos. Efectivamente. Entonces, yo creo que a menos que quieran agregar algo antes de iniciar, podemos Tengo miedo. No, no. regresar a La historia. la historia. Malvine y Rodolfo entran a esta habitación que tiene una puerta de metal con una agarradera de que son barras metálicas horizontales. Entran en parte empujados en un cierto trance y la cierra, la puerta se cierra detrás de ustedes ¿Cuál y cierra? No es cierto. cae Había sobre su una cabeza, no, no es sierra. cierto. Oh. ¿Cierra? La puerta se cierra detrás de ustedes y escuchan el seguro. El golpe de viento en el momento en que se abre, apaga la mayoría de las velas que había dentro de la habitación, habitación que Malvine ya conoce. La iluminación es pobre. Okay. Y pueden escuchar unos pasos pesados, húmedos, lejos de ustedes. Okay. Pero no es exactamente desagradable. Hay un cierto atractivo en lo que se encuentra en el fondo de la sala que Malvine ya conoce, pero que Rodolfo nunca ha visto. ¿Dónde estamos? Malvin, Escena. ¿tú estuviste Esto aquí? sí, es cuál de las habitaciones es? es en donde estaban formando o haciendo una pila de cuerpos. No, donde estaban arrastrándolos. Ya, le digo, sí, pero no sé qué son esas cosas. De pronto se dan cuenta que el ruido de pasos y de algo húmedo que cae con constancia o rítmicamente se detiene y escuchan un jadeo. ¡Ay! Han sido tocados. Y ¿Quién es? escuchan pasos que se dirigen hacia ustedes. ¿Quién eres? Digo yo. ¿Quién eres? Yo soy uno de tantos, uno como tú. Uno como yo, ¿qué? Investigador, le digo. Jaja. Ah, oh, ya veo, es fresco. Siguen escuchando que se acerca hacia ustedes. Después de unos segundos de que hubo, de que se detuvo el sonido, escuchan que detrás de la persona que se acerca a ustedes, o bueno, sí, la criatura que se acerca a ustedes, una segunda persona está moviendo cosas todavía. Okay. Retomó esa actividad.
pero hay alguien que se dirige hacia ustedes. Ah, entiendo. Es fresco. Yo tampoco sabía qué estaba pasando, pero ahora que ustedes forman parte, pronto lo van a empezar a sentir. Es maravilloso. ¿Cómo que Sí. sentirlo? ¿Cuánto llevas aquí? Ah, no lo sé. Pierdes un poco la noción del tiempo estando aquí abajo. ¿De qué rayos hablas? Le digo enojada. ¿Tocados es Ah. esa enfermedad asquerosa? No, no es una enfermedad. No entiendo por qué están en esta habitación. Si no Bueno, lo una desean. cosa extraña, cerró la puerta detrás de nosotros. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Te trajeron? Sé que dices ahora que estás por voluntad, pero normalmente, por lo que he visto, no los traen así de fácil. No, claro que no. Nadie me ha obligado. Es verdad que la transformación fue incómoda. Todos los cambios lo son, pero no, ahora veo que... ¿Transformación a qué? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿No pueden poner más luz? Ah, las velas. Ah, no, ya no sé cómo encenderlas. Tal vez ustedes Ah, tengan algo. sí, yo prendo mi linterna táctica. La prendes. Y enfrente de ti, más cerca de lo que tú esperabas, Uy. está un rostro que te parece extrañamente familiar. Es un ¿Cómo de rostro child? joven, No, es de child. más joven que la mayoría de los que has visto hasta ahora. Y aunque sus rasgos ya no son los mismos, tiene, por ejemplo, los ojos ligeramente hinchados, igual que donde había cejas. Se ve una masa abultada. Su piel tiene en general una textura viscosa, húmeda y coloración verde en general. Puedes ver que sus piernas se están transformando similares a las de la criatura que está en el pasillo. No son garras todavía, pero probablemente en unas semanas se vea muy similar. Es más pequeño. ¿Es Quiero decir, se Juan? ve más joven y es también más pequeño en tamaño. ¿Perdón? ¿Es Juan? Juan. No, no es No, no Juan. Le reconoces a Juan. digo, yo me acerco y le digo, Felipe, Felipe, y lo sacudo. ¿Nos conocíamos de antes? Eso me dice él. Le digo, tu madre no sabe qué ha pasado contigo. Ella ha encargado que... Nada, no importa, tu madre está preocupada. Mi madre se preocupa mucho. También por eso no la he traído. Ella no lo entendería. ¿Traído a qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Vengan. Te toma la mano, una de las manos con la que lo estaba sacudiendo. La toma y empieza a ¿Qué avanzar haces? hacia el fondo de la habitación. Cuando toca tu mano, sientes un leve ardor. No duele como el anterior, como cuando te tocó la criatura grandota, pero sí, sí sientes ardor. Como cuando estás muy cerca de algo caliente, pero no lo tocas. Ah, sí. Y yo sí lo toco. No, no es cierto. Lo toco, lo toco. No, no es Bueno, cierto. en tu caso, cuando lo tocas por menos de 5 minutos, porque si aguantas. Ah, sí. Y te empieza a llevar hacia el fondo de la habitación. Okay. ¿Él, Felipe? ¿Sí? Okay, lo acompaño, lo acompaño. Estoy como con la. Estoy. Voy a poner solamente la mano en mi arma y el otro, mi pulgar cerca del botón que lanza las luces de emergencia para aturdir Ok. de mi lámpara Rodolfo, ¿qué táctica. vas a hacer? Se están alejando. Ah, voy a preparar mi arma también. Bueno, la tenía lista, entonces solo la voy a tener oculta cerca de mi pantalón. Y ¿quedaron velas encendidas? Sí, hay unas cuantas. Hay unas poquitas. ¿Y se ve que hay más velas? Es que las quisiera prender, si es Puedes posible, ver a tomarla un y lado prender. de las que están prendidas algunas apagadas, pero ves poco. Ahora que Malvine encendió su linterna, pudiste ver que había algunas velas apagadas alrededor de donde están ustedes, pero conforme se aleja, te es más difícil identificar dónde están las velas apagadas. Okay. Dijiste que la puerta, la
La La puerta es de Puebla. barrotes, ¿no? La Puebla. Que la La puerta es de puerta es de barrotes. metal. Pero ese barrote se puede ver a través No, o... es Oh. un bloque de metal Ay, no, cerrado con esas no seguro. me, esas no me gustan. Muy bien, voy a avanzar entonces con Alwine y voy a ir prestando atención mientras se lleva pues, hablando con ese desaparecido alias Felipe, viendo si hay más gente dentro. Avanzan y escuchas que este ruido de cosas húmedas que caen y son arrastradas se va incrementando. Va incrementando. Y después de unos segundos de silencio entre ustedes, llegan a lo que parece el final de la habitación. Tú, Rodolfo, no habías visto nunca este cuarto y ves que la pared del fondo es muy oscura. Tal vez está pintada de negro, o tal vez no llega hasta allá la lámpara de Malvine, es un poco extraño. Y ves a otro ser como este muchacho al que Malvine llamó Felipe, que también está en proceso de transformación y está arrastrando un cuerpo. Felipe, Oh. ah, el otro güey, cierto. El otro. Cierto. ¿Qué tienen de transformación? ¿Qué se ven en proceso? Es decir, ¿se ve rara la piel o se Su ven más piel tiene un tono altos? verdoso. Este, a diferencia de Felipe, tiene los pies completamente humanos. Sin embargo, sus brazos parece que tienen el codo más grande. Quiero decir, Oh, más largo. más largo, exactamente. Bueno, no el Y codo, la, tiene el brazo. sus dedos. Ya no se ven con las mismas falanges que tienes tú. Se ven un poco más rectos y babosos. Oye, tú, ¿qué haces con él? Quiero decirle eso a esa persona mientras pasamos. No te hace caso, pero Felipe te contesta. Estamos armando el altar. Ay, Miren. que lo Y sigue están armando. avanzando. Emmet. Malvine sigue Muy siendo loca. arrastrada, bueno, jalada por Felipe. Hasta Okay. que el haz de la linterna toca lo que tú creías que era una pared pintada de negro. Y te das ¿Qué es? cuenta que son cuerpos humanos. Okay. Están Una pared de apilados. cuerpos apilados, ya. Uno sobre otro. Algunos tienen una forma normal, reconocible. Hay otros que tienen las extremidades, es decir, brazos y piernas torcidos, doblados, rotos. En diferentes ángulos. Y algo que Malvin ya había visto, pero que Rodolfo te llama la atención, es que los ojos que alcanzas a ver de estos cuerpos parpadean. Y cuando aparece el haz de la linterna, los voltean a ver. Todos esos cuerpos Okay. están vivos. ¿Están vivos? O eso Ok. parece. Quiero agacharme por un momento, como finjo que me golpeé con algo y voy a hacer ¡ah! Y voy a agacharme por un momento. Quiero, mi intención es sacar mi teléfono y marcar a alguno de mis contactos, el que sea. Ok. Vamos a hacer un jaque con los dedos del destino para saber si tienes señal. Ok. Y mientras tanto, Es un 6, ¿verdad? Astrea, es un Perdón. 6, no te preocupes, es un Sí, ahora tiene D6. un 6. Astrea, ¿escuchaste pasos que corrían por el pasillo cuando estabas a punto de lanzarle la botella con ácido a la criatura que estaba amenazándote? Cuando ambos voltean, ves a la doctora Shirley que viene corriendo. Hay cuatro sujetos armados detrás de ella. Y en cuanto ella te ve, te dice: ¡No, detente, no le hagas daño! ¿Qué quieres hacer? No te escucho Me nada. detengo. ¿Ok? ¿Por qué esta criatura está atacando a otra gente? Sí. Aléjate, no te vaya a hacer daño. Sí, ven con nosotros, ven. Pero mis compañeros están allá adentro. Nosotros nos vamos a encargar.
ves que dos de las cuatro personas que estaban detrás de ella empiezan a avanzar por el pasillo, de forma lenta, pegados a la pared. Voy a retroceder, alejándome de ellos. ¿De quiénes? De los que estaban detrás de la doctora Shelley. Ok. Das un par de pasos hacia atrás y sientes como las garras de la criatura que estaba a tus espaldas te sujetan del cuello. So this Así is que how I tomaste die. una decisión. Sientes que escurre de su mano esta baba que ya habías visto y arde. Sientes que tu piel se está corroyendo, como si te estuvieran clavando algo que estaba hirviendo, que estuviera al rojo Okay, vivo, okay. y al mismo tiempo sientes la humedad de esta saliva escurrir por tu espalda. Si volteo, ¿qué Después tan te cerca está suelta. su...? Te suelta. Y cuando lo volteas a ver, esta criatura monstruosa que estaba atrás de ti se ve amigable. No ha cambiado visiblemente, pero no te da miedo su presencia. Te sientes protegida. Hay dos tipos armados avanzando hacia ti. ¿Qué? ¿Por qué me sentiría protegida? No tiene sentido. Es la sensación que tienes. Si volteo a ver esta criatura, ¿qué tan cerca ya quedé de aquella criatura? ¿Qué tan cerca Tenías un. estoy? Si dieras un paso hacia atrás, un paso grande, chocarías contra su pecho. ¿Qué tan alto era? Tú eras alta, ¿verdad? No, nunca soy Ah, alta. entonces nunca soy alta. Entonces te No, aún no llevará llego a como esa dos parte del roleo. cabezas. Aunque ahorita está encorvado. La doctora ve que este cambio en ti y te dice, ah, ¿qué acaba de pasar? ¿Te dijo algo? ¿Se puede comunicar? ¿No lo escuchan? ¿No lo entienden? Ha estado hablando todo este rato. ¿De qué Sí. estás hablando? Y les Desde que dice no a se los... para de... No, no se calla. Todo el rato está hablando y diciendo de un culto de convertirnos o cosas raras, cosas que... Supongo que deberías de saber. Digo, tú lo quieres tener aquí todo el tiempo, ¿no? Es maravilloso. No le hagan daño. Necesito poder comunicarme con él. Pueden deshacerse de los demás. Y los otros dos tipos que están detrás de ella empiezan a avanzar. Ahora los cuatro están avanzando decididamente hacia ustedes. Dos de ellos están apuntando sus armas. Los otros dos Okay, están agarrando algo que está en su espalda. voy a... Okay, voy a abrir la botella que tenía en la mano y se lo voy a lanzar hacia su boca, aprovechando que está más cerca. ¿A la criatura? Sí. Ok. Antes de eso, vas a hacer un jaque con un D4, por favor, en contra Okidoki. de tu Yo control. tuve en uno, por cierto. Ok. ¿Cómo que contra? ¿Tiene que ser menos? Menos que tu control. Ok, lo paso. Ok, sí, puedes lanzarle el frasco. Y un D20, ¿verdad? Ah, déjame ver. Mientras tanto, tú escuchas que los tipos que están avanzando empiezan a trotar hacia ustedes. Te recuerdo que estaban un poco lejos todavía del pasillo. Perdón, del pasillo a las puertas. Hay una cierta distancia. ¿Dónde están las armas? Aquí está. Dijiste ácido. Hace un daño persistente de 4. Así que otro de 4, por favor, para el daño. Creo que vamos a usar otro dadito. Tres. 3, ok. Cae el ácido en su cara, no exactamente en su boca porque no la tenía abierta,
por completo, ¡Abrí! pero sí pega en su boca y el ácido cae en su rostro y escurre a su pecho. Escuchas que hace este siseo y okay. él gruñe. ¿Qué te pasa? Y lanza su brazo, su mano hacia ti. Te va a agarrar. Ok. Okay. Quiero esquivarlo. Ok, es con tu destreza, con el dado de 20. Tienes que igualarlo o debe ser menor. Vamos, manos. 6. ¿Tu destreza es de 6? Sí. ¡Wow! Nice. Ay, no, espérame. Chipi, chipi. Nice, qué bien. Qué buena suerte, ¿eh? Logras esquivarlo y detrás de ti pasa uno de los sujetos y ves que lo que estaba sacando era una especie de... cañón, tal vez. Realmente no sabes mucho de armas, pero tiene una forma cilíndrica, es larga. Se pone frente a ti, tacleándote con el hombro, empujándote de lado. Tú golpeas contra la pared y le lanza, bueno, sí, dispara esta arma que lanza una red. La criatura, en el momento, por favor. Ay, no, ¿qué hice? Sí, la criatura está distraída por el dolor del ácido y que te iba a capturar a ti, y la red le cae encima. Empieza a pelear con la red y a gruñir. ¡Suéltenme! ¡No saben lo que están haciendo! Y los otros tres tipos corren hacia él y lo empiezan a atar. Ves que uno de ellos saca una jeringa y le clava algo que no sabes qué es. Después de unos segundos, la criatura deja de poner resistencia. Oh, ok. La doctora Shelly ahora está a tu lado y te dice, ¿qué ocurrió cuando te tocó? Voy a voltearme para que si tengo alguna quemada de ácido o algo en la espalda. Se sintió como... como si me quemara y me voy a voltear. Quiero aprovechar que me estoy volteando para quedar frente de la puerta donde entraron Malvine y Rodolfo y abrir la puerta. Ok. ¿Cómo la vas a hacer? No me acuerdo el tipo de manija, pero voy a intentar girarla y tratar de abrir. La gira sin problema, pero no puedes abrir, tienes seguro. Ok, le voy a decir. La doctora Shelly se agarra de los hombros y está revisando tu espalda. Esto es maravilloso. ¿Lo hizo solo con sus patas? Necesito llevarte al laboratorio. Debemos investigar qué es esto. Sí, pero primero tienen que sacar a mis compañeros. Están aquí encerrados. No sé si tienen comida o si pueden respirar. No sé si están bien. Y no sé si son los únicos. No creo que sean los únicos que están ahí encerrados. ¿Tus compañeros también los tocaron? Creo que sí. Está bien. Y de ser así, han de estar también dañados. Y quién sabe cuánta gente más está lastimada. Calma, calma. Lo tenemos todo bajo control. Llévensela. Y que se queden dos para buscar a sus compañeros. Están ahí dentro. La puerta está cerrada con seguro. No creo. Dos tipos están arrastrando a la criatura con esta red. La están arrastrando hacia el fondo del pasillo donde ustedes iban a intentar escapar. Y uno de ellos suelta una de sus manos, está tomando la red y te agarra a ti del brazo y te empieza a llevar con ellos. Puedo caminar sola y me suelto. Voy avanzando. Ok, entonces un dado de 20, por favor, con tu fuerza. Te recuerdo que tenías menos 1 en tu fuerza. Vamos, crítico negativo. Quiero ver un 1. Tuve un 1. Jaloneas, pero la persona que te está agarrando es mucho más fuerte que tú. No te suelta. Y te dice, muévete. Puedo moverme sola. Déjame caminar en paz. Te lleva del brazo. No, intento... Durante todo el camino voy a estarme intentando soltar. Ok, él te va a seguir llevando y si quieres al rato lo puedes volver a intentar. Sí. Malvine, Rodolfo. Sí. Ah, sí, yo me agaché. Que te salió un 1, ¿verdad? Sí. No tiene señal y puedes ver que la batería ahora está en 5%. Oh, damn it. No, espera. Habías llegado a 20, ¿verdad? Está en 10%. Ok. A ver.
Lo que voy a hacer es... Vuelvo a intentar. Ok. Mientras haces esto, Felipe ya no los está volteando a ver, está volteando a ver esta pared de cuerpos y les dice: este es el altar. Ustedes deberían sentirlo. Deberían poder ver. Y cuando dice eso, se dan cuenta que hay algo que no le habían prestado atención antes. Pareciera que no estaba, pero al mismo tiempo se siente perfectamente natural que esté ahí. Todas las partes de cuerpos que alcanzan a ver tienen Okay. marcadas runas similares a las que ustedes ahora. Perdón, no. Rodolfo no tiene. Mavain tiene una en su brazo. Y las que Okay. tenía la criatura en todo su cuerpo. Pregunta, ¿la runa es similar o son de diferentes formas? Son diferentes formas. Puedes ver la que tú tienes repetida. Todas Okay. brillan con un fulgor morado. Ok, lo que voy a hacer es cínicamente voy a agarrar mi teléfono y marcarle al primer contacto que tenga, ya sea Ale o Miquel. Ok, vamos a ver tu señal. Ah, Te está diciendo, Rodolfo, ustedes podrían verlo y sentirlo. Este es el altar y una vez esté amante. terminado, vamos a poder llamarlo. Poder llamarlo. Espera, entonces esa cosa que está afuera modificada no es lo que están llamando. No, no, él fue el primero. Él nos trajo a todos y nos ha enseñado cómo llamarlo. Siento, ¿también te tocó a ti? No, a mí no me toca a nadie, pero ¿qué? ¿Qué? Qué tonto. Es extraño. Lo siento en ti. Incluso más fuerte que en ella. No tienes por qué discriminar así, son otros tiempos. Pero lo que puedes decirme es, ¿qué te refieres? ¿Cómo se alimentan aquí o cómo sobreviven? ¿Alimentarnos? No es Sí. necesario del todo, pero de todas maneras, no todos sobreviven la transformación y los que no sobreviven forman parte de nuestro sustento. Oh. ¿Qué? ¿Yo escucho eso? Sí. Los ¿Qué? cuerpos, dices. ¿Cuál fue tu resultado? Oye, Dos, dos. ¿verdad? No, no la Ok. pasé. Bueno, sí. Vamos a pensar un momento. Me está diciendo el Stream Master que no tenemos audio. Oh, teme. Aquí Chat. es donde tenemos que hablar Oh, no. mucho, Chat. Hola, hola, Rodolfo. hola. ¿Nos escuchan? Hola, hola, Hola. hola. No, no. No importa que Hola. grite más, ¿verdad? No, sino creo que No. sí. Ah, dicen que ya. Ok, perfecto. Bien. Entonces, Ah, listo. yo les digo, todos estos cuerpos, ¿para qué son entonces? ¿Cómo que se alimentan de ellos? ¿Qué está pasando? No entiendo por qué ustedes, por qué los trajeron a esta habitación si no saben. ¿Por qué? Tal No vez. sabemos qué. Tal vez mi misión es enseñarles. Es cierto. Vengan, acompáñenme. Gracias por confirmarme que se escucha. Y hola, Pecho. Hola, Angie. Acompáñenme. Y empieza a avanzar hacia lo que llama el altar. Okay, avanzo. Okay, yo también. ¿Qué tan cerca está el muro de cuerpos? Ahora están como a 1 metro. Pueden Oh, ver con okay. claridad que la mayoría de estos cuerpos están, tienen Una signos de papada la oscura. transformación. Algunos tienen garras, otros tienen la cara transformada, se ve hinchada, como cuando un objeto está mucho tiempo en el agua y se empieza a hinchar. Algunos, su color ya no es ligeramente verdoso, es completamente verde. Hay otros que tienen garras, tanto en las manos como en los pies. Todos comparten estos ojos muy abiertos, que ahora que ustedes están cerca no los pierden de vista, donde se muevan, los siguen los ojos. Múltiples ojos en toda la pared. Están sus piernas quebradas en diferentes ángulos, igual que los brazos. Todos ellos tienen runas marcadas. Brillan con
tono morado. Y cuando lo ven ahí, vamos a hacer un jaque, por favor, de... ¿Qué era? El de ustedes es de 4 en contra de su control. Por favor. Okay. ¿Tiene que ser menor al control? ¿O... menor al, igual o menor a su control? Ah, ok. Menor. Tengo 4, me salieron 2. A Rodolfo ni le pregunto por qué. Sí, sí. A menos de que sea un 1, no salió nada. Perdón. Me distraje con el chat. Ok. Ahorita te digo a ti, Melvin. Rodolfo, cuando ves estos cuerpos y ves estas cosas que brillan, te parece que tiene perfecto sentido. Aunque hay algo que falta. Puedes notar que de tu lado y derecho hay un hueco, le hace falta algo. Miras a tu alrededor buscando qué hace falta y puedes ver a esta otra criatura que está arrastrando un cuerpo. Y cuando lo ves, te parece obvio. Eso es lo que falta. Y tú necesitas completar esa pieza, necesitas terminarlo de armar, no puedes dejarlo incompleto. Ah, ok, maldito CD. A ver, tú, parece que eres un poco lento con eso, déjate ayudo. Y le voy a ayudar a cargarla. Ok. Entre los dos lo cargan mucho más rápido y meten la parte trasera de este cuerpo. Y es un poco difícil. Tienes que empujar. Empiezas a empujar y puedes sentir que de pronto lo que tú sabes que es rígido en un cuerpo, bajo tus manos se siente perfectamente moldeable. Escuchas crujidos y un cada vez que empujas. Te parece que tiene sentido, es armonioso con el ambiente. Sigues empujando. Y una vez que embonas esta pieza, te das cuenta que un poco más arriba falta otra. A partir de ahora puedes intentar pelear otra vez. Malvine. Tú puedes ver que Rodolfo abre mucho los ojos cuando llegan a estar frente al altar. Ok. Y empieza a mover su cabeza mirando hacia todos lados. Y encuentra con la mirada a la criatura que está arrastrando un cuerpo y le ayuda a arrastrarlo. Lo sube y es impresionante. Su fuerza pareciera como si se hubiera triplicado. Cargan este cuerpo y empieza a romper sus brazos y sus piernas para hacer lo que entre en un hueco entre cuerpos. ¿Qué estás haciendo, Rodolfo? ¿Qué pasa? Pues parece que faltaba un espacio ahí y este va muy lento para llenarlo. Sí. Es eso. ¿Qué está pasando? Esa es la devoción que estaba esperando. Por eso están ustedes aquí. ¿Qué? Continúa con tu labor, te dice Felipe, Rodolfo. ¿Y tú? Tú no me mandas. Solo es porque falta algo aquí. Yo quiero apuntarle a Rodolfo y quiero decirle: ¡detente! ¡Deja de hacer eso! Saco mi arma y le apunto. También le apunto con la lámpara. Está bien, si no quieres que no quieres detenerte. Tú puedes ver que todavía faltan partes. Pero quiero vivir. Pero ¿cuál es el punto de vivir si no está completo? La herencia de mi familia es un buen punto. La herencia de mi familia. Si en ese paso voy a estirar la pata antes de que mi mamá, pero... Tú no necesitas esa herencia. Has vivido todos estos años sin ella. Y parece que al fondo de la habitación está la pieza que te hace falta. Saqué un 1. Parece. Una vez que empiezas a avanzar hacia esta pieza que te hace falta, vuelves a mirar a Malvin y te das cuenta que te está apuntando con un arma. Esto no es un juego. Y eso te hace despertar. Todavía tienes una sensación de incomodidad por esta pieza que hace falta, pero no pasa nada. No están jugando contigo. No les hagas caso. Están locos. Esta gente está muy loca y quieren justificar que son asesinos, asesinas. Tenemos que largarnos. No debería Felipe estar se acerca a ti, Malvin.
Empieza a avanzar. Ok. Directamente. Y okay. Puedes sentir que la otra criatura que estaba ahí se coloca detrás tuyo. Ay, no, qué asco. Okay. ¿Yo veo eso? Sí. Ok, saco mi arma y me acerco a la criatura. Yo le apunto a Felipe y le digo, Felipe, no te acerques. Sigue avanzando hacia ti. Te dice, no somos asesinos y nosotros estamos aquí por algo en lo que creemos. Tu amigo también lo tiene, lo sabe, lo huelo en él. Está en su sangre, estoy seguro. Pero a ti no te necesitamos. ¿A mí me dice eso? Uh-huh. Ah, ok. ¿Le quieres disparar al que está atrás? Tienes que darte la vuelta porque si no corres el riesgo de dispararle a Madvine. Están tú, Felipe, Madvine, criatura. ¿Me puedo poner en diagonal nada más? Para... Sí. Ah, ok. Sí, no, no. Ok. Voy a buscar cómo funciona el daño del arma. Mientras tanto, Madvine, ¿qué le dices? Le digo, sus creencias no los hace menos asesinos. Y no los hace menos asesinos. Y voy a... A cortar cartucho cuando se va acercando. Ok. ¿Qué? Ah, sí. Sigue avanzando hacia ti. Y no parece que le importe esto. Rodolfo va a hacer... Estoy pensando. Vamos a hacer el daño directo. Es un D6. Oh, okay. ¡Rodolfo, mátalos! Ah, perdón, tiene un D4, no, de verdad, tiene un D6. Lo siento. Casi nunca uso D6. Un 5. ¡Wow! Ok. Golpeas en el costado de la criatura y escuchas tú, Madvine, escuchas detrás tuyo y que algo cae al suelo. Lo que voy a hacer es empujar a Felipe hacia adelante. O sea, aprovecho la distracción y le voy a dar un... Ah, ¿sabes qué? Le voy a dar un cachazo en la cabeza. Ok. Eso sí lo vamos a hacer encontrado, porque sí. Es muy débil, muy débil, ¿eh? ¿Eso con qué es? Déjame buscar sus stats. Voy a estar por aquí. Tienen... Su destreza es de 12. Creo que es por encima de la tuya, ¿cierto? Sí, por mucho. Mucho, mucho. Ok, entonces vamos a llevar la mecánica de combate. Okay. Va a ser tu destreza, un D20 contra tu destreza, para que tengas posibilidades. Okay. Oye, ¿teníamos posibilidad de subir de nivel y tal vez no? No, en este juego no se sube de nivel. Ah, bueno. ¿Cuánto es tu destreza? 4. Ah, ok. Lo intentas, vas a golpear, pero él te estaba viendo y se hace para atrás y te toma del brazo. Rodolfo, tú empiezas a escuchar un ruido... como de algo despegándose, como no sé si escuchó eso. Sí lo escuché. Ok. ¿Viene del muro? No lo sé, ¿quieres voltear? Sí voy a voltear, pero voy a voltear de una manera muy desorganizada. Voy a agarrar uno de mis botecitos de ácido, lo voy a abrir y voy a voltear así. Ok, haces asustado. Eso. Y cuando giras lanzando el ácido hacia atrás, ves que varias de estas criaturas que estaban antes en la pared están empezando a despegarse entre ellas y avanzar hacia ti. Mía, Chris. Algunas de ellas les cae ácido. A la primera, la que le cae, la que iba más adelante, cae al suelo y está empezando a deshacerse. Las demás siguen avanzando. Oh. Son 4. Lo siento. A Madvine, creo que tenemos que salir de aquí. No, lo han destruido todo. Madvine, tenían agarrada del brazo. ¿Por qué hicieron eso? Han provocado una respuesta. No. Debo continuar. Te suelta y agarra al tipo al que le acaban de disparar y lo empieza a arrastrar hacia este muro que ahora está avanzando hacia ustedes. Bueno, solamente 4. ¿Por qué hicieron eso? No, tengo que terminarlo. Tiene que ser esta noche. Tenemos que completarlo. Tú. Voy a guardar rápidamente mi lámpara y voy a sacar mi teaser para teaserear a Felipe.
Sí, sin ningún problema. Igualmente lo vamos a hacer en contra de tu destreza. Ok. Siete, no, tengo cuatro. Ok, no lo alcanzas. Está avanzando y ahora están entre tú y él, un cuerpo que él está arrastrando. Ok. Rodolfo, ¿tienes ¿él está de espaldas? No, está de frente a ti, de espaldas a la pared, está arrastrando el cuerpo hacia la pared. Ok, ok. Rodolfo, tienes a cuatro criaturas frente a ti. Están avanzando lentamente porque algunas no tienen piernas, la otra tiene una pierna pero está doblada hacia el otro lado. Hay otra que se está arrastrando con sus bracitos. Ok, voy a dar un par de pasos hacia atrás y Malvain, hay que irnos y quiero voltearla. Ahora cuando dice eso puedes voltear y te das cuenta de esto que está ocurriendo. Okay. Algunas de las criaturas que estaban en la pared, las que se ven más enteras, están empezando a separarse. Ok, trato de caminar hacia la puerta entonces sin dar la espalda, con el teaser en la mano. Ok. Ah, yo voy con ella, igual sacando mi arma. Y... cobrado, chat. Ok, entonces... Oye. Están empezando a avanzar hacia la puerta sin darle la espalda a estas criaturas, cuando de pronto escuchan un fuerte golpe metálico a sus espaldas. Y la puerta se abre de golpe. Ok. Pueden volteo ver rápidamente el haz de dos linternas entrando. Y ven en medio de la puerta a la doctora Shelley. Y a cada uno de sus lados hay una persona armada con traje táctico. Yo voy a correr así rápido y les voy a decir, ¡vienen, vienen, salgan rápido! Y me voy a tratar de colar entre ellos y avanzar hacia la entrada. No es necesario, la doctora se hace para atrás, te deja pasar. Tiene cara de sorpresa de Rodolfo. Ah, yo también voy a correr en cuanto escucho que Malvain empieza a huir. Yo okay. También, no me voy a quedar ambos ahí. Salen, la puerta se cierra atrás de ustedes y pueden escuchar disparos constantes. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ah, su amiga, ya la encontramos y la estamos protegiendo, acompáñenme! Y empieza a avanzar la doctora. Okay. ¿Hacia dónde empieza a avanzar? Ajá. Hacia el fondo del pasillo, por donde ustedes pensaban escapar antes de que la criatura los agarrara. Ok, mantengo lista mi arma. Ok, yo también, pero quiero tomar mi... Antes de salir corriendo, quiero tomar mi linterna táctica, apretar la parte que es la luz que aturde y aventarla dentro de la habitación. Perdón, ok, no tienes ningún problema para hacerlo. ¿Escuchas una reacción de las dos personas que estaban ahí cuando haces eso? Uh-huh. Cuando entra, pero escuchas que siguen disparando. La doctora Sherry les dice, rápido, no hay tiempo que perder. Su amiga necesita ayuda. Mm-hmm. Sigo avanzando, un poco detrás de ella, ¿no? Pegado. Ok, avanzo. No me da confianza, pero avanzo. Ok. Tomo mi arma. Llegan al final del túnel sin ninguna dificultad y pueden ver que la entrada de... ¿cómo se dice? De la tapa de la alcantarilla que ustedes iban a... por donde iban a salir, está abierta. Y hay luz en la parte de afuera. No alcanzan a ver si es luz natural o artificial, pero hay luz. Ah, ok, va. Ok, entonces sigo avanzando. Llegan a las escaleras y la doctora les dice, adelante, adelante, mi equipo los está esperando. Les van a ayudar. Le digo, no, pase usted primero. Claro, claro. Sube. Dije, suba. Se okay. Sube a las escaleras y llega. Cuando está a punto de salir por este hoyo, le dice, vamos, vamos, no hay tiempo que perder. Ok. Empieza a subir. Quiero ver al piso. Dices que está más iluminado. Se ve... algo raro, como baba de criatura. Ahí en donde están, no. Pero atrás de ustedes sí, en donde estuvo la criatura cuando tuvieron su pequeño combate. Ok, pero no hay aparte otra que sea más fresca. No. Ok, está bien. Ah, espera, sí, tienes toda la razón, sí. Hay ahí, y de hecho las escaleras están embadurnadas. Oh, ok.
Entonces, voy a subir. Malvain, creo que deberíamos subir. Y voy a empezar a subir las escaleras. ¿Malvain, vas a subir después de él? Sí. Ok. Voy a subir, quiero ir volteando cada tanto hacia atrás a ver si alguien nos viene siguiendo o algo o lo que sea. No ves nada, aunque a lo lejos puedes Oso. Escuchar disparos todavía. Los están matando. salen de la alcantarilla. Y a su alrededor hay múltiples personas armadas como estas que habían visto. No parecen tener ninguna alguna señalización de una organización a la que pertenezcan, ni oficial ni privada. Y alrededor de este hueco en el suelo hay algunas lámparas y hay una carpa. Okay. Estas tiendas de lona que está cubriendo en donde ustedes salieron y varios metros alrededor. Pueden ver a Astrea que está sentada. Está en un como una caja, tal vez. A la distancia no están muy seguros. Pero está sentada, hay un tipo que la está agarrando del hombro, forzándola a estar sentada. Y no se ve de buen humor. La doctora Shiri los Astrea. Recibe. Astrea. la doctora Shiri los recibe. Por aquí está su amiga. Podemos hablar tranquilamente una vez que se hayan, que hayan tomado algo y respiren. Sí, sí, acaban sí, de vivir unas horas muy intensas. Los lleva con Astrea. Ok, voy. Bueno, gracias por tener paciencia, te dice a ti Astrea. Ahora que están todos ustedes reunidos, ¿vamos a tener respuestas en algún momento? Miren que voltea a ver hacia la parte opuesta donde ustedes están de esta tienda, en donde hay un tipo sentado. Es un tipo que se ve grande, de edad. Okay. Tiene un traje evidentemente caro y está sentado observando a lo que ustedes vieron que era esta criatura que los atacó, que ahora está enredada en unas redes que lo tienen contenido. Y entonces, ¿qué está pasando? Y a ustedes. Yo no tengo tantas respuestas como me gustaría darles en este momento, pero lo que ustedes encontraron fue un accidente. Un accidente que se salió de control y que, bueno, ya estamos resolviendo. No deben preocuparse. Después de hoy, estas criaturas ya no van a estar libres. Y ustedes, bueno, tienen dos opciones. Normalmente no hago esto, pero tienen la opción de trabajar conmigo. O pueden firmar un acuerdo conmigo y el señor, señala con la cabeza al sujeto que les escribí, y no volver a tocar este tema. No es tan complicado, estoy segura que han hecho cosas así en otras veces. Para sus trabajos. Te volteé a ver a ti, Malvain. Le digo, por supuesto que no. Si usted conoce mi trabajo, sabe que esta información ya está en manos de alguien más. Eso es imposible. En donde estaba no había forma de comunicarse. Elegí el laboratorio en ese lugar precisamente por eso. Imposible, no. Le digo, sigo blofeando. Ok, un D12, por favor. Astrea, Rodolfo. Ah, vaya. Yo me voy a quedar callado durante este momento porque no quiero perjudicar con mis jaques, pero quiero observar a la criatura que tiene ahí agarrada. ¿Está reaccionando o está dormida? Está completamente... parece dormida. Dijiste 6, ¿verdad? Sí. Ok. Duda de lo que ella misma está diciendo. ¿Y a quién le mandaste la información? Vamos a tener que contactarlos también. La volteé a ver y le digo, usted mencionó mi trabajo, así que debe saberlo. Yo le propongo que nos deje ir y confíe en que esa información nos saldrá. Creo que ustedes no están entendiendo. Están metiéndose en cosas
que ustedes nunca antes habían visto, que nunca más, que es poco probable que vuelvan a ver. Yo reconozco que fueron capaces de encontrarlo. Yo pensé que, bueno, no creí que fuera posible. Pensé que el sujeto de prueba 10 ya había, bueno, había perecido igual que los demás. Pero parece que funcionó esta vez. Es ese, señala a la criatura tirada en el suelo. ¿Cómo se ve? Lo que les dije, tal cual estaba, está, parece que está dormido. No podrían estar seguros porque no parece respirar, pero de todas maneras es muy grande y tiene unas redes encima, entonces sería difícil saberlo. Le digo... Creo que usted es la que no entiende. Esas amenazas no van a funcionar ahora. Confíe, déjenos ir y la dejaremos en paz con sus juegos y sus cultos. Según veo, gente como Felipe está de acuerdo en continuar con lo que sea que están haciendo aquí. Así ¿quién es que Felipe? No importa. Sujeto de prueba número el que quiera ponerle. No. Yo me sé todos los nombres de mis experimentos. Bueno, puede no ir abajo y averiguarlo. ¿A usted los trajo entonces? No a todos. La cantidad que había ahí debajo es imposible. Solamente había 10. Solamente hubo 10 pruebas. Pues allá abajo hay más de 10, eso es seguro. Sí, hay todo un muro de esos. O sea que al parecer no es tan buena médica como cree, no lleva tanto orden, ¿verdad? Qué mal. Ustedes no entienden, esto no tiene nada que ver con la medicina. Hagan lo que quieran. Ustedes podrán llegar al acuerdo que quieran con el señor. Tú, señor, el te dice Rodolfo. Tú, no tienes mucha opción. Tienes dentro de tu cuerpo lo mismo que le pusimos a esa criatura. Si no te reviso pronto, vas a empezar a transformarte en él. No sé, la opción que tienes es decirme que con qué me lo puedo quitar. No lo sé. Pensé que no había sobrevivido. No lo sabes. ¿Inyectas algo sin saber qué es? Es decir, es la medicina, pero bueno, farmacia. Es que no es medicina únicamente. Hay un ritual con un libro de hechizos. ¿El libro de hechizos? ¿De qué rayos estás hablando? Ah, claro, llevarme y después me desapareces. He visto muchas películas en eso. Me llevas y después no voy a aparecer y dirán que nunca trabajé en el seguro. No. Tienes que decirme con qué me vas a curar, si no vas a experimentar conmigo nada más, por favor. ¿Tienes no algo sé, descubierto si para cura. Curar? Entonces yo me encargo. Tengo amigos en el hospital, ya veré qué hago. Está bien. Yo intenté advertirles, pero tampoco los puedo obligar. No, también me inyectaste algo. Perfecto, sin mi consentimiento. Así que muy bien. Intentas ayudar. Wow. Se da la vuelta y empieza a avanzar hacia este señor. Se agacha y le dice algo. Y después va y se sienta y ven que dos de los guardias que estaban ahí se paran a un lado de ella. Evidentemente la están vigilando. No. ¿Van a hacer algo? O sea, ella también está como amenazada por el señor. Parece. La pinche señor. Quiero hacer un jaque para saber si conozco al tipo, o sea, de algo, de algún periódico o algo así, no nada. Nunca. ¿Tiene algún anillo, símbolo, algo? Tiene un anillo. Tendría que acercarse. Me acerco al tipo. Ok. Astrea, Rodolfo, ¿qué van a hacer? Pues no tengo mucha opción que hacer. Quiero ver por lo menos si tengo algo en la piel o si se está cambiando. Puedes notar que tu piel está cambiando de color. Oh, rayos. Siente, Rodolfo. Y ahora que la adrenalina está empezando a bajar, empiezas a sentir escozor en tu piel. Oh, me pegaron la lepra. Ay.
Será mejor que vaya a checar. Hay algo más que tengamos que hacer aquí. Es decir, me encantaría seguir viendo esa criatura, pero la verdad es que no tengo tiempo para esto. ¿A quién le estás hablando? Ah, a la doctora, ¿no? No está ahí con ustedes. Se fue. ¡Pinche doctora! Y, Malvain, Astrea, ¿creen que nada más nos van a dejar ir así? Es decir, no nos están vigilando, pero... Malvain ya no está ahí. También se fue. ¿Tampoco? Se fue hacia sí, el señor. Seguía al señor. Estoy hablando con mi renacuajo interno. Astrea, ¿qué vas a hacer? Voy a... ¿Estamos en la oficina de la doctora de nuevo? Están en una carpa que está en la calle. Hay lámparas y hay muchas personas que están armadas y traen ropa táctica. Hay cajas en varios lados. Y pueden ver que algunas de estas personas bajan por el agujero por el que ustedes acaban de salir. Realmente no parecen estarles haciendo caso. Voy a sacar mi teléfono y voy a... Primero quiero... tomarle foto a, de manera discreta a todo lo que está pasando aquí. Tomando fotos. Y decirle... A, Rodolfo es el único que está cerca, ¿verdad? Sí. Ok. Le voy a decir, bueno, parece que... Realmente la opción que nos dio no importa tanto. Si ella también está como... pues en peligro, digo. Este tipo de experimentos no pasan desapercibidos tanto tiempo. Alguien tiene que haberlos financiado. Me gustaría hacer un jaque. Quiero igual observar a la persona que al militar. Y quiero buscarlo ¿a en cuál? Internet. Al del anillo, al que... Al viejito. Al del anillo. Uh-huh. Es un señor grande que está sentado. Tiene un traje que se ve muy caro. Y está viendo a la criatura. Me gustaría saber si ha aparecido en algún, ¿cómo sabrías eso? Si ha aparecido en algún periódico. ¿Cómo sabrías eso? Pues, leyendo periódicos, I guess. Ok, te o pones sea, a buscar sí. periódicos desde 1800, no, o sea, cuando se... ¡Ash! No, lo que sí es que quiero saber si lo he visto. Me gustaría hacer un hack. No tienes idea. Es súper, súper, ¿cómo se dice? Discreta. Malvain, llegas con él. En cuanto nota tu presencia, te voltea a ver y dice, ah, señora Mesli. Un placer. Un placer. Extiende la mano. ¿Me coge la mano? Extiende la mano. Ah, cuando hace eso trato de ver que si su anillo es algo especial o algo así. Es un anillo color dorado, es grueso y tiene en la cara que da hacia arriba un sello. Es difícil saber, pero alcanzas a ver algo que parece tal vez un libro, algo que parece una cadena de ADN y otros símbolos. Es lo que alcanzas a ver en el tiempo en el que te extiende la mano y se la tomas y se saludan. Ok. No lo reconozco de nada, no solo lo veo, ¿no? Ok. Debo reconocer que no esperaba que sobrevivieran cuando la doctora me dijo que había unos civiles que estaban de chismosos en nuestro experimento. ¿Chismosos? No esperaba que encontraran nada, pero les reconozco que son muy hábiles. Y me gustaría ofrecerles trabajo. Ay, me dijo chismosa. Me interesa. ¿Sí? ¿Qué tiene para ofrecer? ¿Usted habla a nombre de sus compañeros? No, jamás. Oh, eso es decepcionante. No importa. Sé que usted es muy buena para investigar. Ha estado en casos terribles y muy difíciles. Yo me dedico a coleccionar cosas extrañas, como esta. Y señala a la criatura que está sentada, que está acostada a un lado, o como aquella, y señala a la doctora Shelley. Son diferentes tipos de criaturas, pero forman parte de mi colección. Ah, comprendo. Hay mucha gente así en el mundo. No creo que sea algo especial, honestamente. Nadie lo ha dicho de esa manera. Ah, me pareció que se iba. Pero continúe. No. Yo guardo mi colección con mucho cuidado. Me parece que
el mundo no está preparado para conocer todo lo que existe en el mundo. Sin embargo, usted ya tuvo una probada de las posibilidades. Y quizá me puede ayudar a encontrar más objetos para mi colección. Objetos. Suena interesante, sí. Usted puede recorrer el mundo investigando y siguiendo pistas de cosas misteriosas. Y yo voy a financiar cuando encuentre algo. Bien. Está bien. Creo que es un buen trato. No me molesta ayudar con estas cosas. Funciona para mi trabajo. La única condición que tengo es que no comente nada sobre mi colección con nadie. Yo puedo financiar sus viajes e incluso usted puede utilizar ese financiamiento para sus propias investigaciones, lo que le gusta hacer. Ya sabe, como su amigo el periodista. Pero sobre mi colección, nada. A mí me interesa estar cerca del sujeto porque quiero saber qué es lo que hace, entonces acepto. Perfecto. Si gusta, puede irse a su casa y estar en contacto. Bien. Okay. ¿Y en cuanto a Astrea y Rodolfo? ¿Usted no habla por ellos? No, pero me gusta investigar. Veamos qué encuentra. Y te señala hacia un lado de la tienda. Puedes ver que hay un cierre. Ok, me acerco. Rodolfo, Astrea, ¿qué quieren hacer? Yo me salgo de la carpa. ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, la muerdo. Supongo que me gustaría ser un jefe de investigación. Quisiera buscar alguna salida o alguna puerta, o sea. Ok, miras salir a tu alrededor y sí, ves que hay algo que pareciera una salida, no sabes, más bien una puerta, no sabes si es una salida. Es un zipper que va desde el suelo hacia arriba, luego en línea horizontal y luego otra vez hacia abajo. Hay un guardia que está parado junto a ella. Ok, me acerco hacia ella y le digo, si quisiera irme, ¿qué tengo que hacer? ¿Tener autorización? ¿De quién? Del coleccionista. ¿Coleccionista? ¿Se llama Camila? Y me voy a ir acercando hacia el coleccionista de canciones. Okay. El señor espera, nota cuando te mueves, espera a que llegues y te dice, señora Herrera, espero que haya encontrado inspiración para sus piezas con esta inesperada visita. Definitivamente hay muchas cosas interesantes que poder retratar aquí. Lamentablemente no puedo permitir que publique ni revele nada de lo que encontró. Entonces, claro, le propongo un trato. Diga. Yo sé que ser artista es complicado, sobre todo en un país como este. Pobretona. Y usted ya ha hecho tantas cosas. Creo que tal vez podríamos hablar sobre el siguiente paso en su carrera. Usted tiene muy buena técnica y conoce muchos estilos. Y a mí me gusta coleccionar cosas. Sin embargo, a veces la gente me ofrece falsificaciones. Me ofrece cosas que creen que son la original. Y yo no tengo tiempo de estar revisando cada una. Le ofrezco que trabaje para mí. Identificando obras. Verificando la originalidad. Que sean reales. Exactamente. Claro. Obviamente, si es necesario viajar, yo lo financiaría. Usted solamente tiene que asegurarse de ir, hacer las pruebas que necesite y darme una respuesta. Suena bastante bien. ¿Y de cuánto estamos hablando? Digo, eventualmente me gustaría continuar pintando. Eso no va a ser un problema. Mientras usted no revele nada de lo que encuentre en mi colección, su vida está asegurada. No, para nada. Siempre y cuando pueda pintar con inspiración, nunca diré a dónde conseguí esa inspiración. De todas maneras, nadie voltea a ver mucho a los artistas para preguntarles de dónde obtienen la creatividad para poder
pintar las cosas que pinten. Me Digo, parece yo no creo justo. que exista un lugar donde de verdad tuvieron relojes derretidos, ¿saben? Me parece justo. Pigman. Entonces, puede ir a su casa y estaremos en contacto. Claro, pero antes de eso, también me gustaría saber qué pasa con mis compañeros. Digo, llevamos un caso juntos y es muy interesante saber su opinión al respecto. Ya que ustedes estuvieron en el mismo lugar y conocen lo mismo, con la señora Malvine, puede tener comunicaciones normales. Me parece bien. Te señala hacia la puerta a la que tú habías intentado dirigirte. Voy a... Antes de irme a decir, bueno, ¿pero qué pasa después aquí? Digo, nos van Usted a dar... Usted continúa su vida y yo estaré en contacto. Claro, eso lo entiendo. No hay problema al respecto. Pero, digo, ¿y los daños que hubieron en este lugar? Digo, a mí me cayó un cierto ácido, una baba, que me quiero revisar con la mano a ver si tengo alguna cicatriz. Estoy seguro que la doctora Shelley estará feliz de revisarlos y si empiezan a presentar algún problema, podemos llevarlos a alguno de los laboratorios, no los subterráneos, los que están bien establecidos, los que son parte de mi colección. Claro. Colecciona laboratorios. Vaya, qué colección más amplia. Entre otras cosas. Ok. Perdón, eso lo estoy saliendo. No sé qué vas a hacer. Oye, voy a decir, claro, me parece bien, pero me gustaría asegurarme que mis compañeros de aventura están bien, si me permite quedarme hasta que sepa que ellos están bien igual. Alvin ya no está, pero puedes ver a Rodolfo que sigue ahí sentado. Claro, si me permite hablar con su compañero antes. Claro que sí. Voy a buscar a alguna otra persona, algún joven o que alguien que parezca un asistente. Voy a decirle, ¿qué se necesita para obtener un vaso de agua mineral aquí? Ok, sí, te encuentras a uno de los guardias que no se ve muy bien qué hacer, pero te señala. Anda, cariño, tráeme un agua mineral, no seas así. Me voy a sentar en la primera... al lado de Rodolfo, donde estaba. Ok, te llevan una cantimplora que tiene agua. Está fresca porque estaba dentro de un recipiente metálico. Rodolfo, ¿qué quieres hacer? Me quiero acercar al señor. Después de que... Escucho cuando el guardia le dice que no puede salir nadie a menos que... No, pero lo ves. Es decir, ves que habla con él, le señala al tipo, ella se acerca al tipo, habla con él. Que me quiero dirigir, me paro y me dirijo al sujeto. Rodolfo, esperaba no tener que enviar a alguien por ti. Lamentablemente la conversación contigo va a ser muy distinta que con tus compañeras, porque, bueno, lo que tenías para ofrecer ya no es tan importante como lo que nosotros tenemos para ofrecer. La doctora Shelley te puso parte del suero que creó a esta criatura. Ella cree que se puede revertir, pero necesitamos estudiarlo. Entonces, tienes dos opciones. Ir con nosotros a un laboratorio para que te hagamos estudios, te revisemos y podamos idealmente revertirlo y si no, controlarlo. Imagínate, podrías tener las habilidades de estos seres y controlar tus emociones y tus deseos. Ni ser un marginado, porque nadie me aceptaría con esa forma en este mundo, ¿no? Bueno, no ese es el peor opciones. De los casos. La otra opción es negarte, como lo hiciste con la doctora Shelley. Y, bueno, que este sea tu último día. Pues está resuelto en realidad, voy con ustedes y no me arrepiento de nada. Esa mujer me tomó contra mi voluntad y me inyectó esta cosa. Ay, lo lamento mucho. Si logramos revertirlo, me aseguraré de que tengas un lugar. De hecho, si no lo revertimos,
también vas a tener un lugar. Perfecto. Por favor, te señala hacia el otro lado. Y hay un guardia que se acerca a ti. Por favor, por aquí. Gracias. Y avanzo. Ok, te llevan hacia un lado de la tienda en el que empujan la tela que estaba cortada. La doctora Shelley lo sigue. Cuando entran, hay unas escaleras metálicas. Subes y es la parte de atrás de un camión blindado. Subes, la doctora Shelley se sube junto a ti y cierran la puerta atrás de ustedes. Unos segundos después, el camión se enciende y empieza a avanzar. La doctora te dice, yo sé que justo ahora las cosas se ven terribles, pero te prometo que voy a poner todo mi tiempo, todo mi esfuerzo y el financiamiento del coleccionista para encontrar una solución a esto. Has durado mucho más que él. Eres fuerte. Eres un ser muy fuerte. Vamos a encontrarte una forma de vivir. Malvine, Astrea, salen de la tienda. Y Astrea ves a Malvine afuera. Ambas vieron que se llevaban a Rodolfo en uno de esos camiones. Y regresan a sus casas sin ningún problema. Me parece que ambas tenían vehículo, así que se van en sus propios vehículos. Cuando llegan a su casa, encuentran dentro un sobre. Encuentran a un lado del sobre un teléfono. Y el teléfono está encendido. Es un teléfono normal. No es particularmente moderno, pero tampoco es... tampoco se ve usado. En ese teléfono hay un solo contacto guardado que dice CLXNST. Bioch. Oh. Y dentro del sobre hay varios documentos en donde explica los siguientes trabajos que espera de ustedes. Uy. Hey, ¿qué dice? Sí. Lo leo. Bien. Vamos a tener que imaginarnos los trabajos, porque con esto terminamos nuestro juego. Y estoy emocionada por el trabajo. Ajá, yo también, yo no sé. Le pongo a aceptar. ¿Tengo que firmar algo? Es un NDA. Ándale, sí. Sí, para los que quieran escuchar las diferentes misiones que van a tener Madvine y Astrea. Dale su mensaje personal. No hay. Exactamente. Pueden imaginar. Siento, Rodolfo. Ay, lo siento. Pobrecito. Pobrecito. Ay. Sorry, not sorry. Una de las cosas que menciona este juego y que es mencionada en las entrevistas del creador es que querían que estuviera plasmada y se sintiera constantemente que tu vida esté en riesgo. Y que no es como en las películas que puedes hacer muchísimas cosas y no pasa nada y que todo se resuelve al final. Definitivamente Rodolfo tuvo peor suerte por sus números y sus habilidades. Eso afectó bastante, sí. Porque en general es difícil, ¿no? Los números son bajos. Pelean con un D20 para con habilidades que se sacan de un D6. Entonces definitivamente es complicado, pero Rodolfo en todas sacó uno. Ay, sí. Pobre Rodolfo, lo siento. Lo siento por tu mala suerte. Está bien, voy a ser el nuevo eslabón. Nuevo eslabón en la cadena evolutiva, al parecer. Entonces. Mira, vas a poder conseguir toda la anestesia que querías, así que. Que sí, es cierto. Es cierto, tú como drogui que eres. Y pues nada, con esto cerramos nuestro Liminal Horror de Explorar Roles. Nice. Muchas gracias por haberme elegido para narrarlo. Gracias, jugadores, por haber participado. Y gracias, chat. Sí, gracias. Y gracias, chat, por sus... iba a decir ayuda, pero en realidad casi les mandaron puras cosas de dificultad. ¿En serio? Sí. Bueno. Y me gustaría... aprovechar que tenemos un rato antes de que termine el stream del día de hoy para que platiquemos. ¿Qué les pareció este juego?
Pues. Me gustó la idea. O sea, me gustó. Creo que para lo que quieren hacer de que sea de horror, poner o tener muchas pausas de mecánicas. Mecánicas. Ay, yo puedo estar en el chat. Ya pueden estar en el chat, efectivamente. Creo que corta mucho con la emoción o el momento de narración o de la historia toda. Pues sí, de horror que debe de haber toda esa tensión, que es lo que está buscando. Pero que vamos a revisar los hackers y a ver si se puede, y dependiendo de qué dado vas a utilizar en esa situación, rompe mucho con con el momento, el build-up, creo yo. Sí, perdón. Estoy de acuerdo. La verdad es que, bueno, no, primero van ustedes. A primero nosotros. Pues me gustó la idea, es decir, lo que yo me imaginé que iba a hacerme, me gustó más, pero como debo decir que aparte los hackers no me gustaron. La dificultad me gustó. La dificultad me ¿Qué no te gustó, gustó de los pero hackers? creo que no, creo que lo que no me gustó es cómo yo llevé la dinámica porque no supe cómo llevar los puntos. Y entonces, creo que eso fue lo que no me gustó en realidad, mi forma de distribución de dados. La Yo creo idea me que llama la estuvo atención, la difícil, pero verdad. estuvo bien, ¿no? Porque vimos realmente la posibilidad del grado de dificultad que tiene este sistema. Sí, eso me gusta. La situación de que sea el dado inferior el que te pueda, bueno, tu suma únicamente y peleas contra todo el resto del dado, eso me parece que es bueno por una dificultad de dado. Tengo la sensación de que tal vez me salvé mucho, porque con los stats que tenía, tal vez hubiera pensado que hubiera muerto más pronto, pero la verdad es que no me arriesgué. Intenté evitar arriesgarme desde la primera vez que vi que mi dado era bajo. La idea me gustó. Vi mucho X-Files para poder recordar o intentar poner mood de esa dinámica. Sí, creo que eso me agradó. Decir que en dificultad siento un poco más difícil a veces el eterno, pero no sé si es porque he muerto un par de veces. Creo que esa es la ambientación, porque las mecánicas del sistema sí le ponen mucha dificultad, y hubo algunas cosas de las que ustedes se salvaron por la narración, porque dice, es un sistema bueno, la idea es priorizar la narración, y si en la narración tiene sentido lo que está ocurriendo y lo que los jugadores están declarando, no es necesario hacer jaques. Invitan a usar los dados del destino como una forma de resolver cuando es necesario saber cuál sería el resultado, cuando no es algo que pueda narrarse de forma natural. Claro. Y perdón. Y la otra parte fue la del combate, que es así, la verdad es que es muy difícil. Yo en general disfruté, o bueno, me parece un sistema útil. La situación del combate, no estoy segura, me parece excedido. Es decir, Sí, a mí incluso si también. ustedes tuvieran el máximo, que es el 6, Sí, pues claro. Astrea tenía 6 en destreza. Y aún así, en varias ocasiones lo falló porque estás peleando con un D20. Sí, que además no da como, bueno, no sé, pero no da como ventaja sobre ciertas cosas. Por eso yo pregunté, ¿no estaba de espaldas? Pues estaba de espaldas. Porque en teoría, aunque sea complicado, y aunque intente el juego que sea complicado, si tú tienes ventaja, o tienes un arma y la otra cosa no, o no sé, sí, yo lo sentí desbalanceado en ese sentido. No me parece inadecuado que lo intenten hacer complicado o difícil, o sea, hay juegos difíciles, pero ese sí creo que está pasado. Coincido. Sí. Yo no sé si te los agarré un loop porque cuando hice el tiro del arma lo pasaste directo, entonces no sé si hay un huequito que accidentalmente agarré en el que no tuve que hacer un jaque para el ataque. No, yo lo Porque quise hacer posiblemente lo hubiera más fallado narrativo. con mis stats. Me salté esa parte. Lo quise hacer un poco más dinámico para la escena. Porque además justo habían mandado una horda, entonces quise prestarle atención a la sensación más a lo que estábamos haciendo, Ah, pues sí. porque hubiera tenido que ser una mecánica de combate, entonces Sí, mucho más tenían que intenso. haber lanzado primero su jaque para saber el orden del combate
Ah, o sea, como iniciativa, vaya. Exactamente, su iniciativa. Y después hacer los hackers con el de 20. La verdad es que un poco también me lo salté porque no iban a poder. Los stats de estos personajes estaban así, el triple de los de ustedes. Que es algo que yo no termino de entender. Yo no estoy segura si está hecho de esa manera para que haya pocos contactos con las criaturas y por lo tanto los que haya sean mortales, o para que se inventen cosas los jugadores como de narración de cómo harían las cosas. Claro. Yo, claro. Lo que dije, me gustó, me gusta la dificultad, me gusta la idea. Creo que es algo que volvería a jugar. No sé. Bueno, algo que debo ser totalmente honesta que no me gustó es la crónica, porque me parece que no cubre con lo que se esperaría de Liminal Horror. Creo que es muy directa y bueno, en parte yo sé que por lo que explican aquí, por cierto, se llama La Plaga de las Ranas. Es en un cómic que tiene ese mismo título de... Ay, espérenme, ahorita busco el nombre, se me olvida. Rockley se llama. De BBRD. Estoy buscando a los creadores. Espérenme un momento, por favor. Sí, claro. Es de Dark Horse Comics. Claro, bueno, sí. De creador Mike Mignola. ¡Ay, a poco! Sí, que de hecho BPRD es la misma, el mismo bureau del que forma parte Hellboy. Plaga de Ranas es la primera saga de esa de esos cómics. Hola, órale. Entonces, yo creo que haber elegido esa historia o ese tipo de historia y ponerlo bajo el nombre Liminal Horror no es del todo preciso. Entonces yo tuve un poco de choques cada vez que estaba intentando pensar en cómo ponerles el ambiente. Y también claro. Por eso lo hice un poco más como al estilo de ese tipo de cómics. Está bien, o sea, está padre. O sea, para darle la atención a las cosas que venían en el manual, ¿no? Porque en el manual venían tal cual las pistas. Bueno, lo único que no seguí tal cual, les enseño. Ajá. Sí. Fue el mapa del laboratorio. Porque cuando estábamos en la escena, llegamos antes de lo que yo esperaba y se me olvidó que el mapa estaba en el manual. Entonces les describí el laboratorio. A mí se me ocurrió. Pero aquí está el laboratorio original. Oh, el mío. Y había armas, seguramente. Nada, no es cierto. Está bien. Igual está. Creo que para tener cosas sencillas, las mecánicas no son tan. La mecánica, más bien, no es tan sencilla. Y eso, como que choca a veces. Entonces. Eso, o sea, creo que si quieres hacer un juego sencillo o con un sistema sencillo, tienes que fijarte muy bien en cómo va a ser esa fluidez o esa sincronía. Claro. Y. Eso sí no me parece. Me parece que no hay sincronía. Creo que esa sería la palabra que usaría. Que hay que pelearse mucho con el sistema de ahora este 6, ahora este 20, ahora este 15, ahora este tal. Entonces, eso creo que entorpece la crónica y la idea de que sea así un poco más narrativo. Creo que, si no mal recuerdo, dijiste que era la intención, ¿no? Sí. Sí, la intención es que sea más hacia lo narrativo. Y que los hackers sean solo cuando no hay forma de que la narración sea lógica. Es decir, cuando ve encuentro entre dos personajes que obviamente no se van a poner de acuerdo y decir, ¡oh, sí, me pegas! ¿No? Claro. En particular en combate. O ciertas cosas, por ejemplo, lo que estoy haciendo investigación, cuando me describían exactamente qué estaban buscando, se los describía un poco más e hicieron pocos hackers. Cuando me decían investigación un poco más abierta, entonces sí los puse a hacer los hackers porque... Ah, ok. Pues estaban sí, dejándolo a la suerte, ¿no? Literalmente los dados claro. Del destino. Eso que dice Forjador, igual esa misma impresión me da. Aunque en algún momento, según yo, el Liminal Horror sí menciona a los humanoides, que en este caso serían las ranitas, bueno, las ranotas. Y entonces, no sé, la verdad es que yo no soy experta en el tema, así que
También esa sensación me dio, perdón, como dije, pero no estoy segura. Yo creo que para lo que... Exacto. Yo creo que para el tipo de historia que estaban queriendo hacer, o para el estilo de Limon Horror, ya sé que es nuestro sistema, pero creo, sigo creyendo que Unido la verdad funciona para esto. Que por cierto, aprovechando que lo estoy mencionando, sigue siendo gratis, por favor pasen y descárguenlo. Es el 1.0 antes de que salga el 1.1. Pero bueno, creo que para este tipo de historias o para esta sensación de no sé si va a funcionar o no, es utilizar solo el Fathom sería funcional, porque no tendrías que estar poniendo, por ejemplo, lo uso con esquito o esto, sino hacerlo más sencillo. Es decir, o lo pasas o no, dependiendo de si lo haces superior o inferior, creo que funcionaría, porque no tendrías que estar, lo que mencionó Mara y lo que yo dije también al inicio, no tienes que estar buscando el manual constantemente de ¿y ahora cuál utilizo? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿O con qué personaje se van a pelear? ¿Y cuáles son sus stats? Que es algo que en Omniden puedes hacer fácilmente, decir, bueno, ¿lo pasa o no? Y eso es lo más sencillo para poder mantener al personaje, bueno, al avatar en este caso, que es el personaje del jugador, para que se pueda mantener constantemente en este mood, si no es como de ¿ahora qué hago? Y de verdad te estás involucrando y de repente, vamos a ver qué dado vas a utilizar. Claro. Y un poco te corta, y es un emocional interruptus. Ahora, ¿podemos adjudicarle eso a la fluidez de quien está narrando, de la cronista, en donde no me sabía de memoria todos los dados? Y una persona que ya lo tiene completamente masterado, tal vez no tendría que hacer esas pausas. Porque tampoco quiero que sea echarle totalmente la responsabilidad al sistema, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo que tantas variantes pueden hacer, pueden cortar la historia. Creo que también, pues una vez mastereado el sistema, ni siquiera dudas, ¿no? Ahora tal, ahora tal, ahora tal. Yo quiero, respondiendo a lo que mencionó Mara y lo que menciona Forjador en el chat, yo les platico, les presumo, miren, bueno, no van a poder ver porque es muy chiquito, pero miren. Tuve una clase con Forjador en donde me explicaba con respecto al horror, al miedo, al terror. De hecho, es algo que ustedes también pueden ver, me parece que está en Patreon, la clase de Forjador con respecto al horror. Me parece que se llamaba El Horror en el Rol. El nombre del creo la que clase. Sí. Que fue una clase que nos dio en vivo y que después ¿qué es el guardó el video. Horror, eso. Muchas gracias. Sí, yo sabía que había un juego de palabras, pero no estaba segura cuál era. El chiste es que lo que él me explicaba, particularmente con respecto al horror, es que es. Porque el horror, el terror, son tipos de miedo. Y el horror es el miedo a aquellas cosas que tú no puedes explicar, que no les puedes dar nombre, que realmente no puedes entender exactamente qué es. Y liminal horror es todo aquello que está en esa como franja entre lo que no puedes explicar y lo que sí puedes explicar, es decir, cosas que parecen normales pero tienen algo que no es, que es difícil de identificar, pero que esa diferencia, esa separación con la realidad, con la normalidad, es lo que genera el miedo. Yo creo que en ese sentido, la crónica que ellos proponen no es liminal horror, de hecho no es horror, sería terror, en la medida en que la crónica misma te da las herramientas para explicar qué es lo que está pasando, es decir, te pone el libro de hechizos, te pone a la doctora Shelley, te pone al coleccionista, bueno, yo le puse coleccionista, se llama diferente, pero te pone a ese personaje, y te pone a diferentes personajes que están involucrados en estos experimentos. En la medida en que la crónica te pide la explicación de lo que está ocurriendo y de las criaturas, creo yo, según entiendo, que deja de ser horror. Si fuera más abstracto, si el encuentro, por ejemplo, con la criatura fuera hasta la última sesión y todo lo demás fueran la serie de rastros que va dejando la criatura, tal vez podríamos decir que va por ahí. En la medida en que es como la vida normal, pero con algo extraño, con algo que no está, que no debería estar ahí. En ese sentido, en particular, la crónica no me gusta. Creo que el sistema se puede utilizar para, sí, aferrarse, bueno, apegarse a la definición de liminal horror, pero, pues sería otra historia. Sí. En ese sentido, pues a cualquier persona que le guste ese tipo de historias puede utilizar esto como referencia o como base, ¿no? Sí. Ahora,
Ya vi que Wes ya está poniendo cosas en el chat para la votación, pero antes de pasar a la votación, Wes. Sí, exactamente. Exactamente, Wes. Creo que no llega, no va para allá la crónica. No digo que sea una mala historia, pero no es de Megacorp. Perdón, perdí mis notas. Aquí está. Antes de pasar a la votación, vamos a hacer nuestra dinámica de evaluar este sistema de Liminal Horror usando de referencia los puntos que estoy abriendo, pero mi nota se congeló. Aquí está. Entonces, son 5: combate, investigación, intriga, negociación, travesía. Y tienen 10 puntos. ¿Cuál era? A ver, vamos a ver, yo creo que en travesía yo le pondría como un 2 o 1, más bien, creo que no. Sí, 0, póngala 0. Ok, travesía 0. ¿Ustedes dos están de acuerdo? Yo también estoy de acuerdo, creo que no. Sí, yo le estaba poniendo uno para ponerle algo, pero la verdad es que coincido con el 0. Al menos para travesía. Creo que en el sistema. Es que no, iba a decir que sí, tal vez uno, porque tiene una sección para planificación del vehículo. Pero no tiene nada que empuje hacia allá. Más bien lo del vehículo tiene que ver para darle a los jugadores la facilidad de moverse. Y por lo tanto, Así es como un. Pero no, ahora que lo pienso es la facilidad para moverse y por lo tanto la travesía no es tan importante. Es como, ah, sí, ya tienes un coche y te mueves. Sí, tienen razón. Ok. ¿Negociación? Creo que un 3 ahí. Yo coincido con 3. Sí. Como es más narrativo. Sí, coincido con eso. Ok. Ok. Negociación dijeron 3. Nos quedan 7.3. Intriga. Definitivamente creo que debería tener pues 2 porque 3. Es como la idea de Liminal Horror, ¿no? Sí. Investigación. ¿Cuántos puntos nos quedan? Vamos 3, 3. Nos quedan 4. 2, ¿no? Nos quedan 4. Y quedan 2. Yo dos. Creo que perdón, me distraigo con los mensajes. Yo creo que investigación en realidad sería bajo en la medida en que no hay tantas mecánicas o impulso hacia allá. Es más hacia la negociación, porque dices narrativo. Es la interacción de los personajes. Claro. Entonces, tal vez 1. ¿Qué tantas cosas había que no encontramos? Es decir, aparte de los sueros y todo eso, había más cosas. Lo siento, Guas. De nuevo, para la gente que nos sigue, nosotros no jugamos juegos de una cierta compañía por un problema que tuvimos, así que lamentamos por no jugar Bluebird Ride, pero sorry, no sorry. Exactamente lo que dijo Guas. Exacto, exactamente, Guas. Muy bien, ese es el de comentarios, ¿se acuerdan? Yo pondría investigación 2 y combate 2. Ya, yo también. Sí, porque sí. Creo que más combate, ¿eh? O sea, sí hubo varias agarradas del chongo que nos dimos. Creo. Bueno, no, coincido con los chicos. Y Luz. Oye. What? Ahora yo soy parte de los chicos, porque es los chicos y Luz. No cuenta, Ana, no es cierto. Ay, perdón. Me agarró el achu. Y soy yo, achu. Y no sé, los otros para que sean chicos, pero. Sí, me parece buena idea esos. Ay, perdón, le dije a Steam Master que si podía poner algo más movido. Pues, muy medievales. Ok, entonces queda. Combate 2, investigación 2, intriga 3, negociación 3, travesía 0. Estoy de acuerdo, la verdad es que sí. Sí, creo que está bien. A ver. Creo que en términos generales, como conclusión, es algo que volvería a jugar si hay una colaboración o alguna, por ejemplo, una mesa y alguien me dice, ay, narra mesa o
esto, ¿quieres venir? Sí participaría. Creo que no es algo que yo diría, ay, hace mucho no juego Liminal Horror, me dan ganas. Pero sí, no siento resistencia a... Perdón, me distraje con el chat. No siento resistencia a jugarlo o a narrarlo. Y por lo tanto, eso, creo que queda como intermedia mi sensación. Ah, buena idea, sí. Creo que también entendí lo que dijo Was, yo también lo jugaría para ver cómo otros o otras lo narran. Sí, 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 exactamente. Pues entonces, pasamos a la parte más emocionante del epílogo de Explorar Roles. Que es saber qué vamos a jugar a continuación y quién lo va a narrar. Ahora, veo que Was mandó varias opciones ya. Yo ya había hecho una lista de las cosas que ya nos habían pedido antes y otras cosas que nosotros estamos tratando de impulsar. Entonces, pues en realidad lo pongo a votación general, o bueno, a opinión general, incluyéndote a ti, Was, porque nos mandaste unas cosas que no están en la lista. Porque en la encuesta de Twitch solo podemos tener 5 opciones. Así es. Entonces, las opciones que nosotros extrajimos en esta ocasión son Crónicas Solares por Otto y Fili Caray. Perdón, Hasta la Frontera Juntos, Wild Heights, Reyes de las Alcantarillas y Servicio de Manutención del Domo. Esas son las 5 que nosotros proponemos para esta ocasión. A menos que quieran eliminar alguna y poner alguna de las que puso Was. Was menciona Wonder Home. Creo que El Año Tranquilo es una de las opciones, estoy segura. Y Balik Bayan, ok. Esas las podemos agregar, sí, parece buena idea para el siguiente, sesión, esa es la propuesta. Va. Entonces, para el siguiente mes, esos tres están están en la votación. Y ahora sí, Stream Master, por favor, si puedes poner en la votación nuestras 5 opciones. Ay, ¿qué dice? Para que nuestro chat pueda votar, van a tener 3 minutos para votar. Ustedes ya vieron Wild Ties y Servicio de Manutención del Domo. Wild Ties es uno que nos narraron en portugués en nuestro evento de la comunidad rolera. Es uno en donde varias personas del mundo empiezan a transformarse en animales y pues no saben bien qué está pasando. Y el de Servicio de Manutención del Domo nos lo narraron en español, pero es un juego que está actualmente en portugués. Sin embargo, obviamente lo jugaremos en español, no se preocupen al respecto. Me parece que también ya una vez jugamos Hasta la Frontera juntos en una colaboración que hicimos. Sí. Reyes de las Alcantarillas, de hecho, tuvimos en entrevista en La Hora del Icosaedro a el creador que nos estuvo... Sí. Ah, sí, fue con Draycon en su canal, sí, así es, del lado. Nos estuvo platicando de su proyecto y nos mostró algunas de las imágenes. Es un juego en el que eres una criatura que vive en las alcantarillas. Ahí me parece que 4 animales distintos que tienen, pues, roles distintos dependiendo del tipo de criatura. Ah, sí, es cierto. ¿Qué más? Y bueno, sí, Hasta la Frontera Juntos normalmente o se empuja a que sea un juego pues es dramático, en donde el grupo de jugadores está en una situación triste y hostil y tienen que, pues, juntos trabajar para encontrar la esperanza. ¿Qué más? Drama. Ah, bueno, y esas son las opciones que tenemos hoy. Y ya. Eso es todo, gracias. Ya me estoy molestando, nada. No, a ver, creo que ya acabó la votación, ¿no? Ya. Pues ya ganó. Ya ganó. ¿Cómo que ganó? Oye, Was, no nos hables así, ¿eh? Oye, ya empezaron a votar. Vayan pensando, ¿sí? Que quién lo va a narrar. Eso también es muy importante. Sí. Y
y decidís Pepsi o Coca. Exacto. No, fue a Ciguas, claro. Perdóname, que no. Perdóname, pero hay 5 opciones, no 2. Perdóname. Pepsi, Coca, gallito, mandarina, Fanta. No, no, hay Yamillal también. Bicola. Así que vamos bien. ¿Alguno de ustedes, vaya, pues, querría narrar alguna de esas? ¿Eh? ¿Les gusta? Yo quisiera, o sea, la Pantera, amigos. Yo quisiera. Sí, cualquiera a mí me gusta nada. Creo que es filipino. ¿Cuál? Ah, el filipino, vale, Payán. Sí, lo vamos a poner en la votación. Y es diferente. De la siguiente semana. Ya lo anoté. Sí. Pues ya terminó la votación. No, soy de Cyberpunk. Y va a ser. Ah, también propuso Cyberpunk. Hasta la frontera juntos. Nice. Ahora, chat, necesitamos que elijan quién lo va a narrar. Las opciones son estas 4 caritas que ven en pantalla y el Stream Master, que no lo ven, pero aquí está. Así es. Yo no tengo otra mesa en este momento, entonces puedo repetir si gustan. Por eso no me estoy quitando, pero si no me quieren también me puedo quitar. Y nada, votación. Votación. Ahora, ¿quién narrará? Tenemos a Leshy, que hace un muy buen rato no narra acá. Es un tipo barbón y pelón. Tenemos a Luzu, que es una chica pequeña y rosita. Tenemos a Kero, que casi nunca está en pantalla y le gusta los juegos de velocidad. Tenemos a Maratura, que nos está narrando Eterno Blied de un modo que yo nunca esperaría que se pudiera. Y estoy yo. Y yo. Y ya. ¿Qué? ¿Te gustan los juegos de velocidad? Así es, Chari. No, no, cierto. No me refería a eso, pero yo aclaro que no me refería a eso. ¿Qué es Chari? Es precoz. Qué groseros. Tú lo dijiste. No, no dije eso. ¿Es un hombre ocupado? ¿Hombre ocupado? Es por favor. Hombre ocupado. Ese es un hombre ocupado. Ese es. Ese es el que. No, no es cierto. A ver, ¿cómo va la votación? ¡Ah! ¡Qué reñido! ¡Uy! Van a tener que agarrarse a golpes de chiquero. Van a tener que boxear. Vaya, necesitamos uno de desempate. Yep. Oh, no. ¿Cómo desempataremos esto? ¡Golpe! ¡En otro favor! ¡Ah! Lo siento, Leshy. Vas a tener que narrar. Ah, ni siento. Es que no era como celebración. De Leshinen nos va a estar narrando a partir de la siguiente semana. ¿Qué? Hasta la frontera, pero juntos. Así es. ¿Qué semana? Nárrame lento. Nárrame lento. Nárrame algo lento. Y si alguien se queda con ganas de escucharnos narrar algo distinto, recuerden que vamos a estar abriendo mesas en nuestro Discord. Actualmente Luzumbra ya tiene una, que no sé si todavía tengas espacio. Yes. Tengo espacio, si dos mesas. Hay dos mesas. Una es de, bueno, de Wanderers. Estamos jugando Balada de Hayasaki, así que todavía hay espacio, pueden entrar. La otra es una historia que ya he narrado aquí también en vivo en el Twitch, que se llama Esperanza Robada, que es de Anathema Familiars. Uy. Y van a estar abriendo también espacios para unas mini crónicas que van a ser de one shots, two shots con Patar, que suele estar aquí en el chat, que le está narrando, bueno, va a empezar a narrar una historia de Sailor Moon. Todo esto es con Omnidem, son bienvenidos a participar, mándenos un mensajito. Ok, perfecto. Muchas gracias, Luzu.
Se van a estar abriendo otras mesas posteriormente también en el Discord. Algunas van a ser de una sola sesión para la gente que tiene poco tiempo, que es persona ocupada, como diría Guas. Y algunas de un poco otras sesiones o más de una sesión, unas mini crónicas para poder disfrutar unos días más. Muchas gracias, chat, por acompañarnos. Gracias por sus votaciones. La próxima semana aquí estaremos con un nuevo juego en Explora Roles. Pero antes de hablar de la próxima semana, le paso el micrófono a Maratura para los anuncios de esta semana. Hola, claro que sí. Mañana continuamos con la crónica de Postomini, en donde Miriam y Juan se están enfrentando a algunas complicaciones. Gracias a ustedes, chat, por cierto. El viernes continuamos con nuestra crónica de Eternulied, en donde las saqueadoras y el saqueador se están enfrentando a criaturas nuevas y elementos que la cámara no está jugando a su favor. El sábado tenemos la actualización con Forjador, en donde él nos habla sobre las cosas en las que hemos estado trabajando en la personal. Y el domingo es el domingo catártico, en donde la personal juega videojuegos y hace su proceso catártico sobre el trabajo que ha hecho en la semana y las disputas que puede haber entre ellos. No es cierto, es una broma que a mí me gusta hacer todas las veces. Martes de Explorar Roles de nuevo. Yo les agradezco. Comerciales aparte, el 5 de octubre, gracias, que es sábado a las 3 de la tarde, vamos a estar jugando en el canal de Kevin el Bardo. Vamos a jugar Omnidem, así que véanos por ahí, por favor. Les estaré avisando a través de las redes y por acá cómo va esa planificación. Y fechas para... vamos a estar participando en un evento el viernes primero y sábado 2, si no me equivoco, de noviembre en la Ciudad de México. Va a ser presencial y vamos a estar narrando Luzumbra y yo en un evento que todavía está en decisión si es el Rolewin o Roltubre, así que les estaremos también avisando a través de nuestras redes. Es una colaboración que estamos haciendo con otros proyectos en Ciudad de México, así que por favor síganos. Les quiero recordar que inscribirse o seguirnos en el Patreon es totalmente gratuito y pueden descargar y acceder a cosas que nuestro creador y diseñador Forjador a veces pone por ahí, y también algunas de las cosas que escribimos. Pueden encontrarnos en nuestras redes como AMPZND, y si tienen alguna recomendación o quieren mandarnos mensaje o quieren que abramos mesas nuevas, simplemente escríbanos y les estaremos contestando. Muchas gracias. Por cierto, gracias de nuevo a la gente que nos sigue mandando mensajes y su apoyo para que podamos seguir trabajando. Yo quiero recordarles que en el rol todo cabe, y ahora le paso el micrófono a Fogo. Claro que sí, muchas gracias por haberme elegido, por haber elegido este juego, por estar con nosotros. Y les deseo que sus hackers sean siempre críticos.